Ola de novo, que tal están? Estamos de volta no preguntoiro e hoxe neste tempo de entrevista queremos coñecer un pouco máis de como van ser os fogos do apóstolo deste ano. Non podemos desvelar todos os detalles, non podemos sacar o misterio a noite do 24 de xullo, pero si sí coñecer un pouco máis dese de espectáculo que organiza un ano máis a empresa Acciona. Temos con nosco para iso o director de producción desta compañía, Juan Antonio Aranda. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Estaña en la plaza do Obradoiro todos os trabajadores de, de Acciona. Supongo que con tensión en estes días previos, en estas horas previas. Muchísima. Está sendo un ano complejo, complicado, porque Eh, más allá de, de lo que siempre es Santiago se une la, la rehabilitación de la fachada con todas las estructuras que uh -huh. están montadas, la profesionalización que se está dando en la, en la catedral, en todos los servicios y bueno no está siendo un año fácil, ¿no? Pero bueno ahí estamos. En todo caso es un reto porque en Acciona ya saben muy bien lo que es organizar los fuegos del apóstol. ¿no? Eh, aprendemos todos los días. Eh, nunca se sabe suficientemente, no. Uh -huh. Seguimos aprendiendo por suerte. Es la décima ocasión en sí, Santiago. Sí, sí, bueno, yo por suerte, <laughs> quiero decir, eh, no estuve en la primera, eh, llevo, sí que estuve en el 2011, cuando recibimos el premio al mejor evento cultural en Europa, en el 2012 también, y bueno, por mi parte son cuatro años de vinculación a Santiago y, y bueno, esperemos que este año todos, incluyéndonos, incluyéndonos a nosotros, podamos disfrutar. ¿Qué tiene de especial organizar este espectáculo en Santiago? Para nosotros Santiago es muy especial. Eh, nosotros eh, no pretendemos hacer nunca negocio con Santiago. Nuestro compromiso con la ciudad y lo decimos en muchos foros y en general no se entiende, porque es difícil que una empresa diga con sinceridad que no pretende hacer negocio cuando uh -huh. lo normal es que pretenda hacer negocio siempre. Pero nuestra vinculación con, con Santiago va mucho más allá del negocio. Es decir, este año, de hecho, y no voy a entrar en mucho detalle. Uh, hemos tenido que incluir determinados elementos que el año pasado y en años anteriores no estaban eh, y lo hacemos con, con mucho placer ¿no? más allá de las dificultades que pueda tener el trabajo Es también una carta de presentación ¿no? para efectivamente, la Efectivamente, para cara... nosotros es una excelente carta de presentación trabajar en Santiago todos los años, todos los años que podemos claro que no todos los conseguimos ¿no? Claro, porque esto va a concurso, lo siempre efectivamente, gana, no efectivamente lo siempre ganamos Efectivamente, no siempre <laughs> ganamos Vamos a hablar un poco del espectáculo del jueves que como decía pues viene ya marcado por algunos hándicaps por ejemplo lo sí. de los andamios en la, en la catedral ha costado salvar ese escollo de los andamios. Bueno, es decir, lo que es evidente es que desde el primer momento sabíamos que estaban ahí ¿no? Eh, eh, y no, no podemos dejar de lado que la ilusión a veces nos juega malas pasadas. ¿no? Pero bueno, están ahí, los, los hemos asumido desde el primer momento, hemos hecho especial hincapié en, hacer, en seguir haciendo videomapping en la medida de las posibilidades, claro, porque no podemos hacerlo en toda la, la uh -huh. longitud de la fachada. Y convivimos con él y como casi, todo, como casi todas las cosas en la vida intentamos sacarle partido. Pues habrá que ver qué soluciones les da acción a estos andamios, porque en principio, para los que no tenemos ni idea, no parece fácil. ¿eh? No, no lo es en absoluto. Cuando hablamos de videomapping, nosotros seguimos haciendo videomapping sobre la fachada de la, de la catedral. Eh, mapear no es otra cosa que dibujar sobre el propio edificio el edificio mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando está lleno de andamios y cuando las perspectivas son las que son, es difícil hacer videomapping, por no decir imposible hacer videomapping sobre esa zona. ¿no? Sin embargo, no es menos cierto que una vez que nos comprometemos con, con, con el reto, con intentar hacer el espectáculo en, en Santiago en este año, está claro que tenemos que intentar integrarlo. Y ese es uno de los grandes hándicaps eh, y esperamos estar a la altura. Ese es un problema, el de los andamios, y después hay otro problema más de tipo psicológico, que es que la ciudad celebre este espectáculo un año después de lo que fue pues el día más duro ¿no? en nuestra historia, que fue el día de accidente ferroviario de Angrois. Habrá homenaje a las víctimas en este espectáculo también. Sí, con todo el respeto del mundo, ¿no? Eh, con todo el respeto del mundo, no puedo decir nada más, ¿no? eh, Fue un hecho terrible que nos afectó a todos y. Vamos a intentar ser respetuosos y que, que todos participemos en la, en la medida de lo posible de ese homenaje. Nos decían desde la empresa que la intención es que toda la plaza de Obradoiro, toda la gente que esté, que esté allí, esas 8.000 personas que se esperan, se, se impliquen en este, en este homenaje. ¿Cómo se va a conseguir? ¿Qué, qué armas tiene guardadas Acción para eso? <laughs> Yo no hablaría de armas. Insisto que es un tema tan especial y tan importante... Que yo no hablaría de armas. Eh, yo creo que todos nos daríamos por satisfechos si conseguimos que, que todos interioricemos durante esos tres minutos eh, esa realidad, ¿no? esa, la importancia de ese hecho ¿no? y el respeto hacia los que no están y hacia los que estuvieron implicados de la manera que estuvieron implicados. Uh -huh. Va a ser posiblemente el espectáculo de los juegos más emotivo. Por esto. No lo sé, no lo sé, no lo sé si lo va a ser. Lo que sí sé es que, cuál es nuestra intención, y nuestra intención es ser muy respetuosos con ese hecho y, y que realmente todos sintamos, nos sintamos cercanos a, a, a aquella situación. Pues habrá recuerdo a Angrois, pero como se repite tanto en estos días, la vida sigue, hay que atender a otras cuestiones. También se va a recordar en este espectáculo... Ese, esa efeméride que estamos celebrando el 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de, de Asís a Santiago que es pues, otra efeméride importante que hay que recordar también en este montaje ¿no? sí lo que pasa es que eso ya forma parte del espectáculo en sí y si me permites voy a guardarme cualquier comentario acerca de, de cómo vamos a plantear y cómo vamos a resolver ese asunto como decíamos, no se pueden resolver todos los misterios no, en no. esta entrevista, ¿no? No, hay, no, que, no. hay que ver el montaje perdería, del día. Claro. la gracia, discúlpame, pero perdería la gracia, claro uh -huh. que sí. Lo que ya sabemos es otra de las novedades, entre comillas, es que se recupera la que me de la fachada gótica, que supongo que muchos compostelanos pues, recibirán esta noticia con mucho agrado porque era un elemento. Bueno, pues muy característico, histórico, de este evento de la noche del 24. ¿Y caso todo el mundo lo echaba de menos? Bueno, este año no. tendremos, ¿qué mala eh, fachada? No, no sé si todo el mundo lo echaba de menos. Lo que es evidente es que la noche del 24, el 25 de julio en Santiago, es un hecho histórico que tiene muchos siglos de trayectoria. ¿no? Eh, yo creo que, la, que todos evolucionamos, vestimos de manera distinta, nos comunicamos de manera distinta, y con todo el respeto yo creo que la fachada, que es una fachada que, que es un proyecto del siglo XIX... Que el Ayuntamiento de Santiago no pudo desarrollar porque entendió que era muy caro. Eh, finalmente en el año 2000 salió adelante. Eh, en el año 2011 no se utilizó la fachada, 2012 y 2013 tampoco. Eh, y este año se recupera, yo creo que en, en parte por las circunstancias que, que rodean eh, a la rehabilitación del, uh -huh. del monumento. ¿no? Yo creo que hay que respetar absolutamente la tradición. Y la, el hecho de, de la noche del 24-25 en Santiago, más allá de si la fachada gótica está o no está, uh -huh. es una opinión personalísima. Partiendo de ese hecho, es decir, la fachada va a estar este año y nosotros vamos a hacer videomapping sobre la fachada. No está siendo fácil porque la fachada no está dibujada, eh, está dibujada en un papel, en un plano del siglo XIX y hemos tenido que trabajar mucho para poder, para poder desarrollar el videomapping sobre la fachada. ¿no? y... y Creemos que va a enriquecer, eh, va a enriquecer el, el proyecto de este año. Y también va a haber más, una mayor importancia de la parte pirotécnica. Este, sí, evidentemente, sí. evidentemente cuando la proyección no puede ocupar el 100% de la fachada, por mucho que hagamos videomapping sobre la, sobre la fachada gótica y sobre la empalizada, eh, era evidente que la pirotecnia este año tenía que tener un papel principal. Y el final del espectáculo siempre lo es, pero este, este año más, si cabe, va a ser claramente pirotécnico. Uh -huh. Nuevamente eh, corre a cargo de Ricasa. Esta parte Efectivamente, de por suerte nos llevamos muy bien con ellos, nos entendemos muy bien con ellos, son excelentes profesionales y mmm, yo creo tendrían que decirlo ellos también, ¿no? pero nosotros estamos en, encantados de trabajar con ellos y yo creo que ellos también están encantados de trabajar con nosotros. Y nuevamente también es algo que posiblemente muchos compostelanos agradezcan, porque sabe usted que, que el espectáculo de la noche del 24 se ve desde puntos muy distintos de la ciudad, no cabe todo el mundo en la plaza de Obrado Iro, y la parte pirotécnica obviamente es la que, las que más se ve. ¿no? Claro, eh, yo creo que es gran parte de la, de la tradición de los fuegos ¿no? uh -huh. del apóstol, ¿no? Eh, efectivamente no todo el mundo cabe en la, en la plaza eh, en la plaza al final son 5 o seis mil personas no más eh, y gran parte de la carga pirotécnica está en, está en San Martín Piral Pinario y es lo que la gran mayoría de los compostelanos ven estaremos muy atentos también a esa parte pirotécnica porque el listón suele estar cada vez más alto, ¿no? como, como ocurre también con la, con la parte audiovisual, porque todos tenemos grabados en la retina pues, algunas imágenes: esas torres de la catedral dando vueltas, esa fachada desmoronándose, el Botafumeiro saliendo hacia, hacia el centro hacia de la Plaza de Gradoiro. Este año hay aún bueno, pues, margen para la sorpresa con alguna imagen así impactante. Eh, bueno, ese es nuestro reto, ¿no? Ese es, esa es nuestra obligación. ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de conseguirlo. ¿no? Y, y la gente que ve el espectáculo son los que deben valorar si hemos hecho mejor o peor nuestro trabajo. ¿no? Nuestro reto es intentar seguir haciéndolo bien y, e intentar sorprender. ¿no? Esa, es, uh -huh. esa es la realidad, nuestra realidad, el, nuestro día a día realmente. ¿no? Javier Sánchez de Acciona nos adelantaba si algún elemento que vamos a poder ver, hablaba de un pulpo gigante. Un pulpo gigante. Sí. Ah, pues yo no sé nada de eso, ¿eh? <laughs> yo de eso no sé nada. Eh, yo eso no sé nada. No puedo, no, de eso no sé nada. No puedo hablar. que hay discreción, ante sí, todo, sí, sí, en acción, Sí, sí, sí. Eh, hablábamos de lo que supone para, para la empresa organizar este, este evento. ¿Cuánta gente hay que mover para que el espectáculo salga 100%? Pues si te soy sincero, no lo cuantifico, ¿no? No, no, no estoy pendiente si somos 35, 50 70, ¿no? Eh, somos muchos. Uh, y lo importante no es solo que seamos muchos, ¿no? lo importante es que todo debe estar concatenado, ¿no? el esfuerzo de cada uno tiene que aportar al otro. ¿no? Eh, al final, cuando tú ves un espectáculo de estas características y te funciona o no te funciona como público, eh, hay muchísimo trabajo por detrás, pero más allá del trabajo que hay por detrás es el trabajo en equipo, ¿no? el, el, el que cada uno aporte al otro uh -huh. lo que pueda, ¿no? el, el compromiso ¿no? y la actitud ante el trabajo. ¿Y cuándo se empieza a preparar todo? Pues desgraciadamente este año la adjudicación fue el 8 de julio. Ha habido mucho tiempo. Pero pues antes la verdad tendrían... es que no, pero lo hemos vivido intensamente. <laughs> es decir, eh, no diría yo 24 horas al día porque mentiría, pero 16 sí. En todo caso, ya todo el mundo sabe que los juegos con el 24 algo tendrían en mente ya antes de, de esa fecha. ¿no? Sí, lo no? que pasa es que no es menos cierto que como tú bien dices es un concurso público, eh, tú presentas tu propuesta, eh, hasta que no te adjudican tampoco desarrollas mucho más. ¿no? Es decir, sí, tienes una idea clara. Sabes lo que quieres hacer, pero hasta que no te adjudican no, no das el pistoletazo de salida. ¿no? Y eso es un hándicap. Eso es un hándicap, eso es una verdad. O sea, sería una necedad negarlo. ¿no? Es decir, Si tú empiezas a trabajar el día 8 y tienes que entregar el día 24, no es lo mismo que con el mismo nivel de implicación eh, si empezases el día uh -huh. dos semanas antes. Eh, seguro que, que el resultado sería mejor. Uh -huh. En todo caso, supongo que, que en acciona... A las 12 de la noche del día 24, alguien empieza a pensar qué podemos hacer al año que viene, qué podemos presentar incluso, por si sí somos ganadores. Incluso ahora, ¿no? Insisto que nuestro compromiso con Santiago y con los fuegos, eh, la verdad es que es imposible de explicar. Es imposible de explicar. Eh, hay cosas que en la vida, supongo que en la tuya, en la mía, en la de todos, eh, de compromiso con, con, con determinadas situaciones, con gentes, con tal, que no puedes explicarlas, no puedes racionalizarlas. ¿no? Y nuestro compromiso con Santiago va más allá. Insisto que, que a veces, según quien lo oiga, fue entender que estamos vendiendo una moto, que pretendemos vender lo que no es. No, nada más lejos de la realidad. Nuestro compromiso con Santiago está ahí, está siempre. Hoy era un año, este año, perdón, era uh -huh. un año perfecto para no habernos presentado, para no haber estado. Las circunstancias son muy complicadas, uh -huh. eh, no se puede proyectar adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, nosotros hemos hecho todo lo posible por estar aquí, ¿no? Y, y vamos a seguir haciéndolo. Sí, porque decíamos antes que es una buena carta de presentación hacer los fuegos, pero si algo sale mal, a lo mejor tampoco. Claro, pero más allá de la carta de presentación, que tienes toda uh -huh. la razón, efectivamente, si no lo fuese, pues quizá el planteamiento sea distinto. Hay muchas cosas que se hacen en la vida, yo creo, eh, que no se hacen solo por el interés, que se hacen por otra cosa. Y yo creo que eso tiene un valor distinto. Por aquí los compostelanos sabemos que Santiago engancha. Absolutamente. <laughs> eh, absolutamente. Esta mañana por suerte, bueno, me levantaba muy temprano y a las teníamos pues, lío y a las, 8, a las 8, de la mañana, pero a las 10 he logrado irme a desayunar y qué luz, y qué olor, qué color, ¿no? Santiago engancha absolutamente. <laughs> absolutamente. Aunque llueva de vez en cuando. <laughs> bueno, he estado este este estuve en enero en Santiago por, por, por otro por otro asunto y y bueno, fue una ciudad distinta. Llovía muchísimo. Llegué por la noche y me fui por la mañana. Había poca gente en las calles. Era otra ciudad, uh -huh. pero era Santiago, igualmente. Bueno, sabemos que la noche del 24 no va a llover. Bueno, esperemos, ¿no? Y si llueve, que llueva, ¿no? ¿Están preparados? Por si <laughs> eh, de repente nunca, no, alguna nube perdida se le ocurre descargar aquí. Nunca lo estás del todo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo bueno, realmente es, no, espero que no llueva, ¿no? Por, por, porque sería mejor para todos, ¿no? Pero bueno, si ha de llover, que llueva Bueno, ahí no, no hay nada que pueda hacer ni Acciona, no, ni, efectivamente. ni casi el apóstol Santiago ¿no? Bueno, los, 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 <laughs> Creo que los, que los chinos han conseguido lanzar no sé qué cosas y consiguen que llueva pero que no llueva no creo que lo consiga nadie ¿no? Bueno, eso queda en manos de Del... quien corresponda es, es, es. Juan Antonio, muchísimas gracias, gracias por acercarnos un poco más de este, de, de este espectáculo y muchísima suerte también, para que todo salga como Santiago se merece, vamos a decir Muchísimas gracias Grazas. É vale. Pois ata aquí chegou esta conversa de Xeno Pregunto. Oiro, xa saben vostedes que poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá. A iso das xoito e cuarto da tarde. Grazas por en aí.